calle, calle. Ya, listo, ¿terminaron las señoritas? ¡No! ¡Allá, silencio! ¡Silencio! ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Arr! Señorita, señora, señora. Viene con... Por eso digo que señorita, ¿verdad, señorita? ¡Señorita! ¡Silencio, por favor, silencio! ¡Silencio! ¡Ya terminaron las señoritas! ¡No! ¡Firme! ¡Sáqueme! ¡Arr! ¿Subteniente Bumbum? ¡Sí, señor! ¿Alguna novedad? ¡Sí, señor! Con la novedad de que llegó una carta para usted. ¡Ah, muy bien! ¡Léame la carta! No se puede leer, señor. ¿Por qué no se la puede leer? Porque está en blanco, señor. Bueno, si está en blanco, entonces seguramente es de mi esposa. ¿De su esposa? Así es, porque llevo 3 días enojado con ella y no nos hablamos. Y por eso me escribió en blanco. ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Arr! ¡Ya! ¡Comenzó! ¡Ya! ¡Comenzaron! ¡Comenzaron! ¡Silencio! 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 ¡Terminaron, señorita! ¡No! ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Arr! A ver, señora Panchita. Dígame, señor. Usted que está que interrumpe, interrumpe. Dígame para usted, ¿qué es la patria? Para mí, señor, la patria es como mi madre. ¡Bien! Así es, señor. ¡Bien! La patria es como mi madre. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Soldado Ternura! ¡Sí, señor! Respóndame la misma pregunta. ¿Qué es para usted la patria? Para mí la patria es mi bisabuelita, señor. ¿Tu bisabuelita? ¿Y por qué dice eso? Porque la soldado Panchita es mi abuelita, señor. ¡Saque pecho! ¡Arr! ¿Terminaron las señoritas? ¡No! Ya, silencio, silencio. ¡Ya, silencio! Abuela, abuelita, bisabuela. Hace rato le envié la carta, se cree guapo el pata. ¡Así! ¡Silencio! ¡Ya, terminaron las señoritas! ¡No! ¡Saque pecho! A ver, soldado Flor. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Sí, pues, ¿qué pasa? A ver, a mí me respeta que yo soy su teniente. Y respóndame lo que le voy a preguntar. A ver, pregunte. ¿Qué haría si usted está en un campo de batalla y viene enfrente suyo un tanque de guerra? ¿Qué haría? ¿Y yo qué voy a saber? Pues si usted que es el teniente no sabe, peormente yo que recién llego. ¿Ya? ¿Terminaron las señoritas? ¡No! ¡Ya! ¡Silencio! A ver, usted también que interrumpe. El que está que le pregunta, ¿qué hace con un tanque de guerra? Y que me diga, nada, ¿qué tanque de guerra ni qué tanque de guerra? Yo cojo la metralleta y ¡Silencio! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan todos! ¡Silencio! ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Arr! A ver, usted que está, que molesta hace rato. Abuelita. ¿Cómo que abuelita? ¿Cómo que abuelita? A mí me trata de jovencita, así como todo el resto. Vaya, dígale abuelita a su abuela, majadero. Ya sabe, jovencita. Por eso digo que, señorita. A ver, bueno, señorita. Muchas gracias. Dígame, ¿usted qué hace aquí en el pelotón? Por terapia, señor. ¿Por terapia? Así es. No le entiendo. Ay, lo que pasa es que yo estoy enferma del odio. ¿Enferma de odio? Sí, enferma de odio. ¿Enferma de odio? No le entiendo. Es más, ve, aquí le traje la receta que me dio el doctor donde dice que yo estoy enferma de odio. A ver, vamos a ver. Señora
Panchita, Betuca y de la Tachuela. Pronóstico problema auditivo. Usted no está con problemas de odio. Usted está con problemas del oído. ¡Silencio! ¿Terminaron las señoritas? ¡No! ¡Firme! ¡Saque techo! ¡Arr! ¡Préndeme la receta! ¡Préndeme acá! A ver, tome. Ahí está la receta. Yo estoy enferma del odio, mire bien, del odio. Ahí no dice odio, ahí dice oído. Usted está enferma del oído. No, yo estoy enferma del odio por tu culpa, por ser un mal hijo, sin vergüenza. ¡Vamos, chica! ¡Uno, dos, tres! ¡Calle, calle! ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno!